Les presento a Jaime Ales, uno de los más importantes tarotistas de la historia de Chile. Autor de varios y muy buenos libros de tarot. Es altamente probable que yo sea tarotista gracias a sus libros, que fueron los primeros que leí y me motivaron mucho. Hoy hablaremos de este verdadero maestro, que viene acompañado de la carta número 5, y mira que si se parece al Papa. Aunque, claro está, a don Jaime no le gusta mucho el Marsella. Una vez le comenté que era historiador y me gustaba el tarot de Marsella, y me dijo algo así como: a los historiadores les encantan las antigüedades. Ay, siempre se me olvida que hay una intro oficial, así que vamos mejor a partir de nuevo con la introducción de doña Ignacia. Hola, hola, por aquí junto a la Laika nuevamente. Mi nombre es Juan Didier y estamos ya entrando a los estudios centrales de Tarot de Patio. Gracias por estar aquí y te invitamos a ver este nuevo episodio de la Bibliotaroteca, espacio en el que conversamos, comentamos, analizamos y disfrutamos libros de tarot. Como es de costumbre, tradición y regla de oro, la partida oficial de este quinto capítulo llega de mano y voz de la grandísima y tituladísima profesora de francés y talentosa tarotista, Mademoiselle Ignacia Faunes. En el capítulo de hoy de la Bibliotaroteca, el espejo interior, arcano personal para conocer más de sí mismo y de los demás, de Jaime Ales. Ya estamos por aquí en el patio de Tarot de Patio. Y como vimos en este quinto episodio, conoceremos vida y obra de don Jaime Ales. Veremos en detalle su libro El espejo interior. Y como siempre, hacia el final tendremos la posibilidad de verle en acción con fragmentos de una entrevista que le hicimos en la primera temporada del Jueves de Taroteo. No se la pierdan, que es una entrevista súper interesante. Y sus palabras sabias vienen acompañadas de una nueva pieza musical interpretada por nuestra pianista porteña, la gran María Blanca Mastro Antonio. Vamos pues a partir. Estamos ya por aquí junto a la Laica, la Ignacia, la María Blanca, la carta del Papa, obviamente el libro de don Jaime Ales. Y nuestra misteriosa carpeta roja. Debieron hacer un concurso. ¿Qué hay dentro de la carpeta roja? ¿Sí o no? ¿Y qué gana? Ignacia, te quiero contar a ti y al público que este libro llegó a mí 3 veces. ¿Lo puedes creer? ¿En serio? Así es. Qué suerte, regálame uno. ¿Quieres preguntarme cómo es el tema de las 3 veces? Cuenta. Mira, esta es la versión más actual del libro, pero tuvo antes esta versión. ¿Alcanzas a ver el título? El arcano personal, pero no leo más. Perfecto. Y antes hubo otra versión del mismo libro que era esta. Yo soy mi arcano. Ajá. Entonces, este libro viene siendo como una tercera versión de textos anteriores del mismo autor. ¿Qué te parece? ¿Qué estás combinando con el libro? Oh, wow. Escogí este libro porque es un libro súper especial para mí. Jaime Ales es uno de los primeros autores que yo leí de tarot y le fui siguiendo porque es un autor serio, con una propuesta súper interesante y lamentablemente no tan conocido como otros. ¿Puedo hacer un paréntesis, Ignacia? Dale nomás, es tu programa. El primer libro que leí de tarot se llamaba El tarot vaya timo. Pongámosle por acá la tapa, era sobre los fraudes en el tarot. Este es como segundo o tercer libro que leí. Oh, está estafándome. La segunda razón, querida Ignacia, es que este es un libro que aborda el tema, Laika, de los arcanos personales. Y en ese ámbito, Jaime Ales es una autoridad, ¿ya? Una autoridad en la materia. Por lo tanto, es indispensable que este texto esté en nuestra nómina de 22 títulos de la Bibliotaroteca. Y la tercera razón es que, como dije, es un tarotista serio, sus libros son bien fundamentados, con citas, con bibliografía, diálogo con otros autores, y él es principalmente escritor. Entonces son libros, escritor y poeta, Ignacio.
Es un libro bien escrito, bonito. Tiene todo el talento comunicacional. ¿Adivina de quién? ¿De quién? ¿Del Papa? Del mismísimo. Esta está como la feria. La fiera de la fuerza. Está como descontrolada. Vamos mejor a la portada del libro, ¿no? ¿Te parece? Vamos mejor. Vamos. ¿Laica? ¡Oh! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Laica! Aquí estamos en la portada, ¿qué te parece? ¿En la de Antofagasta? No, pues, vente para acá, más acá, en la del libro, que como puedes ver está el título de la obra, por cierto el autor, y de fondo en el diseño te fijas que está la carta de la emperatriz del Rider. ¿Qué te parece? Wow. ¿Sabes qué? Me recuerda a los experimentos que está haciendo nuestro amigo Andresito con los colores de los arcanos. ¡Ay, toda la razón! ¿Sí o no? ¿Qué será el naranja? ¿Qué crees tú? Preguntémosle. ¿Ya? ¿Mandémosle saludos? ¡Saludos! ¡Saludos, Andresito! Aprovecho a saludar a mi mamá. ¿Hagamos una sección de saludos, Ignacio? Corta, sí, hola. Porque no se demore tanto. ¿A tu mamá? Sí. Listo. Listo. Pablo Rubleo, que comentó el capítulo anterior de Pablo Martó. Saludos. De Paul Martó, perdón, Pablo Martó. Y tú de cumpleaños también, ¿no? Felicidades. Oye, ojo, que tú, cualquier cantidad de gente cumpleaños también. Oye, está lleno de taurinos. Mucho Tauro, qué peligro. Está el Raúl, la Gabriela, la Karina, la Peque. ¿Sabes quién va? ¿Quién? El Bruno de España, nuestro amigo Bruno. ¿No se habla de Bruno? Ah, ¿no? Ah, secreto, está bien. A Lomar, que está estudiando el tarot mapuche de Jaime Alex, también quiero mandar un saludo. Sí. A la Cafecito, que siempre comenta. Pero sí, ya leo. Ah, pero no está acompañando, igual saludos. Ya, saludos. ¿Y la última? Ya. A la Paula Caro, que es la discípula de Jaime Alex, que vamos a entrevistar para comenzar este libro. ¿Dónde? En Instagram. ¿Cuál? Tras de Patio. El día lunes, no se lo pierdan. Eso, saludos Paula y gracias a ti que conocí a don Jaime. Volvamos al episodio. Sí, llegó el momento de revelar los secretos de la tapa. ¿Estás preparada? Nunca estoy preparada, pero dale. Mira, ya dijimos, está la emperatriz, ¿cierto? ¿Cómo se llama el libro? El espejo interior. Sabemos que en la carta del mundo, que está relacionada con la emperatriz porque es 3 y 21, este podría ser un espejo. Wow. ¿Sí o no? Sí. Hasta ahí nomás llegué, no tengo más. Ah, no importa. Quédate colgado. ¡Oh, mira! ¡Sí, quedé colgado! ¡Oh, todo calza! Todo calza. Aquí está la clave. Sí. Que la gente la descubra, que nos escriba. Ya. Sí. ¿Quieres que nos avisen? ¿Quieres que demos un premio también? No, que nos digan nomás. Nos vamos a la contratapa. Y obvio que le vamos a poner un pedacito del Imperio Contratapa, ¿ya? Ya. Fíjate que yo creo que Jaime Alex podría ser, a propósito, un maestro Jedi, si lo pensamos bien. ¿Por qué? Porque es así como sabio. No quiero decir que sea tan mayor, pero podría ser como Obi-Wan. ¿Ah? Un maestro, un papa, un hierofante. Oye, esta vez te quiero decir que no podemos hablar mal de la contratapa, como siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque mira, fíjate. La editorial tuvo la inteligencia de no ponerse creativa, contratar a un publicista, y lo que hizo fue colocar textos textuales de Jaime Alex. ¿Qué te parece? Buena idea. ¿La mejor frase te la leo rápida? Dale. Dice ahí, este espejo interior es un instrumento orientador, reflexivo y útil. No solo para ayudarse a sí mismo, sino para saber cómo relacionarnos con los demás, qué pedir a otros, punto. Será de gran beneficio para los profesionales que trabajan con personas, especialmente psicólogos, médicos, jueces, profesores, educadores en general, políticos, empresarios, encargados de recursos humanos, asistentes sociales, terapeutas y sobre todo para padres y madres de familia. Incluso para tarotista, podríamos agregar. Ah, ¿sí o no? Obvio que sí. Para todo el mundo el libro, ¿no? Para todo el mundo. Excelente. Y a propósito de esta contratapa, escrita de puño y letra por nuestro autor, ¿qué te parece, Ignacia, si vamos de una a conocerle un poco más en la sección Vida y Obra? No voy a continuar. Esto, continúa. Probando, like. ¡Ah! No, Autilio, ya. A propósito de la vida y obra, quiero leerte algo de entradita, ¿te parece? Dale. ¿Me lo permites? Sí. Dice, esto lo escribe, ¿adivina quién? ¿Quién? Jaime Alex. Ah. Dice, a los 6 años escribí mi primer cuento. Ya a los 9, mi primer poema. Ya a los 10 fundé una revista y escribía crónicas semanales que publicaba en el diario Mural.
Desde entonces fui elaborando textos que aparecieron con fuerza, junto al amor. Oh. ¿Sabes qué? Cuando entrevistamos a Jaime Ales en la primera temporada, él contó todas las cosas que hacía, y son muchas, ya las vamos a ver. Pero lo que más le gustaba a él, ¿sabes qué? ¿Qué? Escribir. Oh. Este es un caso especial porque a este autor yo lo conozco. Tuve la fortuna de conocerlo. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En un congreso de tarot. ¿Qué? Así es. ¿Sabes en qué ciudad? ¿En cuál? En Rancagua. ¿Pero si no existe? La histórica ciudad. Talca no existe. Ahí lo conocí. Y de hecho fui especialmente a ese congreso porque yo quería escucharlo. Él me contó todas las cosas que había hecho en su vida. No todas, pero muchas. Son tantas que las tuve que anotar. ¿Me permites leerla? Vamos. Atención público. Abogado, escritor, poeta, agregado cultural, concejal. Estuvo metido en política. Mucho tiempo fue un abogado de derechos humanos súper destacado. Conductor de programas. Creador de empresas e iniciativas culturales, fíjate. Muy multifacético. ¿Ah? Sí. Yo creo que es un papa, un verdadero papa, ¿o no? ¿Dónde está el papa? Por ahí. Por ahí. ¿Y sabes qué? Yo creo que estas cosas que hace, ¿sabes con qué tienen que ver? ¿Con qué? Con su arcano personal. ¿Cuál es? ¿Tú sabes cuál es? No. Próximamente. No se lo pierda. Además de este libro, tuviste recién pues, en el escritorio la cantidad de libros que tiene él. Esa es una pequeñita cantidad. Mira, acá en su página de la academia que él tenía, Sincronía, aparece un resumen de todas sus publicaciones. Entonces voy a colocarlo acá. ¿Hay espacio de este lado o de este lado? De los dos lados. El programa pasado me hiciste apuntar para allá y salió por acá. ¿No? ¿A dónde? ¿Para allá? Para allá. En alguna parte de la pantalla va a aparecer todas sus publicaciones. Fundó una academia, Sincronía, la primera academia de enseñanza holística en Chile. Fíjate, ¿sabes? Que lo hizo cuando él tenía 46 años, bastante maduro. Es como, ¿cómo se llama esa academia de Harry Potter? Hogwarts, eso. Algo así. Sí, oye, ¿no será mago? ¿Jaime Ales? ¿Don Jaime Ales? No me digas. ¿Podrá ser esa una de sus cartas? Lo averiguaremos. Próximamente. A propósito de mago, fíjense que su madre fue de las primeras personas en Chile que comenzó a hacer grupos de estudio de un señor Gurdjieff, que es un personaje súper interesante, un día lo vamos a analizar con detalle. Y desde ahí, Jaime Ales conectó con todo el tema del esoterismo y el pensamiento holístico que desarrolla en este y en varias de sus obras. Son tantas cosas que ha hecho en su vida don Jaime Ales que podríamos estar mucho tiempo, pero a él le gusta la síntesis, ¿te fijas? De hecho, él recomienda a todos los tarotistas que leamos poesía, porque considera que la poesía es la máxima síntesis posible. Y así que, ¿te parece que lo dejamos hasta acá? Y nos vamos a la siguiente sección, del texto al contexto. Estamos ya aquí en la sección del texto al contexto. Y bueno, algo ya avanzamos, porque recién comentamos la importancia que le da Jaime Ales al estudio de lo esotérico. Él trabaja súper bien el tema y lo conecta con lo que él llama el pensamiento holístico. Esas son sus como referencias. Es Jaime Ales uno de los autores más importantes dentro de la historia del tarot en Chile. Y yo creo que conforma un trío junto a Pedro Engel, dice así, Pedro Engel, y Alejandro Jodorowsky, son como los más conocidos, ¿no? Digamos del grupete de los hombres, porque también tenemos a la Silvia Zelowski, a la Francisca Bertoglia y muchas mujeres. Pero fíjate que Pedro Engel, por ejemplo, es más de la línea ecléctica, ¿ya? Como que un poquito de todo. Obviamente Jodorowsky lo asociamos al Marsella, ¿no? Y Jaime Ales, yo diría que es el principal referente en la línea británica, en la línea del Rider. ¿Qué te parece? Oh, wow. Oh, wow. ¿Despertaste, Ignacia? Sus mayores aportes, Ignacia, creo yo, tienen que ver con este tema, de este libro, el arcano personal, los arcanos personales. Y para eso, él nos cuenta que se sumergió en la tradición cabalista, que trabaja el tema de los números, que conecta los números, la fecha de nacimiento, con el carácter de las personas. Eso es otra fuente de la cual bebió don Jaime. Oh, wow. Atento. ¿Tú sabes cómo él hizo este libro? ¿Cómo?
hizo durante 20 años talleres. Talleres, talleres y más talleres con personas, y fue elaborando un método de forma empírica, digamos como investigación-acción. Por lo tanto, es súper interesante la forma en que fue armando las propuestas y su metodología, fíjate. ¿Qué te parece? Buenísima idea. Para don Jaime Ales, el tarot es un libro de sabiduría. Y en ese contexto, él tiene una mirada mucho más amplia y profunda de lo que es el tarot. Y fíjate, mira este truco, Ignacio. Atención, efecto especial. A ver. Porque para él el tarot está dentro de algo más global. Él estudia toda la cosa espiritual. Y fíjate que es un especialista en... Mira lo que te voy a presentar. Atención. Del naranjo al celeste. La famosa... La era de Acuario. La famosa era de Acuario, fíjate. A mí no me gusta mucho porque yo soy Piscis. Se acabó mi era. ¿Y sabes qué más se acabó? ¿Qué? Esta sección. ¿Te parece que vamos a la siguiente? Vamos. Ya estamos en la sección Anatomía de la Obra. Fíjate. Tapa ya, bueno, la tapa ya la vimos, ¿cierto? Así que vamos para adentro. Son 313 paginitas. Esta es una edición, como se dice, rústica, ¿no? Pero me gustan las páginas. Son como suavecitas, ásperas. Raro. Y si vamos al índice, atención, el índice, tenemos acá, muy simple, tres partecitas. La primera, la segunda y la tercera. No, como el de la Marian Costa, ¿te acordáis, no? Ese índice. ¿Ah? Sí, claro. 50 páginas de índice. Sí, por eso no es que largo que... Ya, mira, estas dos partes son introductorias y la tercera es la medular, ¿ya? La primera es muy de contexto, toda la parte, digamos, un marco conceptual y teórico, los grandes temas, de ahí aterriza el tarot. Del tarot se salta a los conceptos de arcano personal y arcano implícito, que son los principales. Y en la tercera parte ya aterriza análisis carta por carta de los arcanos personales. No podía faltar. No podía faltar, exactamente. Y en la tercera parte, Ignacia, como te dije, están las cartas. Aquí te quiero pillar, po, tú que sabes tanto de arcanos personales. ¿Cuál arcano crees tú que es don Jaime Ales? ¡Oh, te pillé! ¿Cómo está pillé? Difícil, Juan. Sí, despierta, a ver, ¿cuál es? Mago. Oye, no estuviste mal. ¿No? No estuviste mal. Sol. Pero no es... ¡Ay! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Muy bien, Ignacia! Gente, esto no estaba preparado. Ignacia, como es juicio papisa, quizás por eso. Claro. Ya, mira, vamos entonces a ver la Rueda de la Fortuna, 128. ¿Para qué? No, vamos a ver todo, po. Pero te quiero mostrar el desarrollo. Esto que vamos a ver es lo que pasa con todas las cartas, ¿ya? Entonces, es súper choro porque él toma la rueda, hace toda una introducción con cosas de arte, de mitología, de libros de sabiduría, la simbología de la rueda. De repente le pone canciones, le pone poemas de él. Entonces, súper... nutritivo, y como dije al comienzo, escribe bonito, es muy ligero pero también profundo lo que escribe. Tiene imágenes del Rider y de un mazo que hizo él con un artista chileno, Eduardo de la Barra, si no me equivoco. Y fíjate, el remate de todo el texto es una sección cortita pero muy interesante, porque te explica cada carta en clave: trabajo, salud, relaciones de pareja, proyección social y tareas kármicas relevantes. ¿Qué tal? Wow. Y ojo acá, estas características que él entrega de cada carta, dice acá, esta es como una nota, ¿eh? Se desprenden, se derivan del mapa natal de la Rueda de la Fortuna. Y tú me puedes preguntar, ¿qué es eso de mapa natal? Yo sé porque fue tu taller. Ah, igual pregunta. ¿Qué es eso del mapa natal? La cuarta parte, es como una parte oculta del libro, porque no la menciona mucho, pero mira. Ah,
Ay, qué bello. Mira, acá están los mapas, Ignacia, de cada una de las cartas. Cada arcano personal tiene su mapita, fíjate. Está el mapa básico y después el mapa por carta. Carta por carta. ¿Qué te parece? ¿Ah? Una joya. ¿Y este es su propio tarot? Este es el tarot que desarrolló él con, claro, con este ilustrador. Muy, muy, muy como con gráfica chilensis, por decirlo así. Muy lindo. Sí. Así que... ¿Qué te parece? Ignacia, ya que vimos el contenido del libro, ¿te parece si vamos a esa fascinante sección que se llama Las lecturas posibles? Vamos. No, pero me voy a sacar. La sección de las lecturas posibles. Y habría que decir que, a diferencia de otros libros, Ignacia, que hemos comentado, este es de esos que uno recomendaría leerlo de un tirón, fíjate, como que te atrapa, como que te facilita leerlo completo, porque como dijimos, escribe bonito, es sintético, es agradable, entonces como que hay un equilibrio entre forma y fondo, a fondo. A fondo. A fondo. ¿Siempre lo like it? Pero Ignacia, ojo, que también es un libro que por su estructura y diseño permite lecturas por parte. Puedes tomar la parte teórica inicial, puedes irte a la parte como donde Don Jaime habla de cómo ve el tarot, puedes irte, por ejemplo, a los conceptos de arcano personal, al método de cálculo y aprenderlo, que es algo súper interesante, o te vas derecho a tu arcano personal porque la curiosidad te mata. La curiosidad mató al perro. Oh. ¿O no? No. Era el gato. Arigato. Arigato. Obvio que, como decíamos, Ignacia, a la gente le puede dar curiosidad. De hecho, comentamos ya cuál es tu arcano personal, ¿o no? Ya, dale. ¿Cuál sería? A ver, a ver. El juicio. El juicio. Carta número... 22. ¿Cómo que 22? 20. La carta número 20. Veamos qué dice un poco, ¿no? Cortito, hazlo cortito. A ver, voy a buscarlo más cortito. Salud. Vámonos, salud. Salud. Dice, los principales problemas que puede tener el juicio se refieren a la idea de rigidez. Comillas, rigidez. Tanto en lo psíquico como en lo físico. En esto último se refiere a problemas de huesos y de músculos. Sin embargo, no se le presentan problemas demasiado graves y siempre tiene salidas oportunas. ¿Qué te parece? Wow. ¿Qué te parece? Veremos. En el próximo capítulo. Oye, ¿y tu arcano implícito cuál es? No sé, dime tú. La papisa. A ver, ¿qué dices? No, ¿sabes qué? Yo creo que invitemos a la gente a que compre el libro, que lo lea. Y ya que estamos en la lectura de pedacitos, ¿qué te parece si nos vamos directo a la siguiente sección? Una cita con el tarot. ¡Oh! ¿Eso? Sí, eso es. Como ya hemos visto en los dos capítulos anteriores, en nuestra pizarra mágica se va a desplegar las citas que vamos a estar comentando tú y yo. ¿Preparada? Preparada. Vamos entonces. Vamos a la primera cita. Aquí la tenemos. Justamente tiene que ver con esto que conversamos en el patio sobre el método de Jaime Ales para hacer talleres. Y en particular, talleres en que exploraba el tema del arcano personal. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Yo estuve en un taller. No, ¿en serio? Cuéntame un poquito. Súper bonita experiencia, un grupo como de 10 personas. Y yo descubrí que era caro. ¿En serio? No sabía. No, ya no sabía. Segunda cita, Ignacia, la vemos en pantalla. A propósito del arcano personal. Y esta la puse porque un aporte súper interesante de Jaime Ales. Fíjate que es el método de cálculo. Tradicionalmente, muchos enfoques
hacen un cálculo con la escala 1 al 9 y él te propone del 1 al 22. Por eso que en tu caso eres juicio y luego papisa, 20 y luego 2. Si no, para otras formas de calcular sería solamente 2, papisa, y te perderías el juicio. Y en otra forma soy fuerza. ¿En otra forma eres fuerza? Así que soy todas las cartas. Perfecto. ¿Fuerza? ¿Te gustaría perder el juicio? No, ojalá que no, pero creo que ya... Demasiado tarde. Hace rato. Tercera cita, fíjate, tenemos acá en pantalla, en esencia, ¿qué es o para qué sirve el famoso arcano personal? Fíjate todo lo que él propone. Como vimos en el libro, tiene un desarrollo bien amplio cada carta. Y adivina lo que hice yo. ¿Qué hiciste? Hice unos resúmenes por cada arcano personal. Ay, ¿me mandas el mío? Te mando el juicio, te mando el de la papisa. Y si la gente quiere y hace el comentario y se contacta con Tarot de Patio, le enviamos también su resumen. ¿Qué te parece? Ya, bacán, que lo comenten en YouTube. Vamos. ¿Qué número de cita? Se me perdió. ¿Cuarta? ¿Quinta? No sé, una de aquí que queda implícita. Muy bien, Ignacio, porque justamente esta cita tiene que ver con el segundo concepto que él aborda, arcano personal, arcano implícito. Y fíjate que en mi caso pasó algo súper interesante, que pasa con algunas personas. La sumatoria de mi fecha del día, año y mes, es 25. Y por reducción 7. ¿Ya? 7 es el carro, pero 25 en la propuesta de Jaime Alex es un arcano menor. El caballero de bastos. ¿Qué te parece? Oh, wow, estoy haciendo el cálculo como el meme. Así como colocamos el meme de... Sí. Última cita, Ignacio. ¿Te gustan los viajes? Me encantan. Perfecto. Porque esto que vemos aquí a continuación tiene que ver con el mapa natal. ¿Te acuerdas? Sí, pero si yo tomé los talleres. Perfecto. Efectivamente, a mí me gusta incorporar este concepto del mapa natal. Hacemos una exploración a partir de tu arcano personal y con la metodología de don Jaime Alex, que ¿te acuerdas? Vimos el mapita al final de su libro, aquí, de cada carta. Fascinante, tremendo viaje. A propósito de viaje, ¿qué? ¿Viajemos a la siguiente sección? ¡Vamos! ¿Cuál es la siguiente sección? ¿La estrella? ¿De la muerte? Algo así. No, es el imperio contra Tapa. Es porque hoy día es Made the Force. ¡Oh! ¡Lo bueno! ¡Lo malo! Y lo feo. Estamos aquí ya para esta sección tan entretenida de lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada. Atención, oye, no hemos hecho ningún redoble de tambores. Dale, ¿ahora tenemos presupuesto? Tenemos presupuesto. Tenemos un invitado internacional. Y esta vez le voy a poner el gato. Pongamos ese gatito que aparece así. Ya. ¿Sabes qué? Son tantas cosas buenas que tomé nota. ¿Está bien si leo mi apunte o no? Sí, leo. ¿Te molesta? Ya, mira, dentro de lo bueno, tenemos, propone un método. Propone un método y prueba un método. ¿Ya? Entonces su libro tiene este aporte. Aborda un área del tarot que no se trabaja mucho. Entonces es algo novedoso. También es algo positivo. ¿Ya? Lo hemos dicho varias veces, está bien escrito, como que da gusto leerlo, es un agrado. Dialoga con otros autores, hace citas, tiene referencias, tiene conversaciones con libros, con poemas, con canciones, incorpora todo eso. Y lo último, ¿sabes qué es? ¿Qué? Es un libro que deja abiertas las cosas y que te hace pensar. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Te gusta? Sí. Vamos entonces ahorita a lo malo. ¿Todo lo bueno tiene algo malo? ¿Todo lo malo tiene algo bueno? Algo así. Ya, también tengo algunos apuntes. Atención.
Mira, algunos arcanos no quedan muy bien desarrollados, como que algunos están menos desarrollados que otros, ¿ya? Los arcanos menores los toca muy tangencialmente, pero él dice que se incorporan, de hecho son los elementos diferenciadores entre dos personas que tienen el mismo arcano personal, pueden tener arcanos menores que complementan y lo hacen distinto, pero él no lo menciona mucho. Fíjate que están los mapas, ¿cierto? ¿Te acuerdas que en el caso de la rueda dice estas características provienen del análisis del mapa de la rueda? Sí. Pero no te dice cómo interpretarlo. No te da las claves, Pucha po. Jaime. Ahí sí. Tienes que sacar otro libro, yo creo. Y lo último, que yo creo que es un poco algo de la época, cuando trabaja relaciones de pareja, entonces dice relaciones, o sea, hace las relaciones como hombre, con mujer, mujer, con hombre, entonces como que, claro, diríamos que un poco binaria. Entonces esa parte también está como muy desactualizada en relación a los enfoques actuales. Eso sería lo que creo yo es lo malo. ¿Vamos a lo feo? Vamos. Atención. Parece que no encontré nada feo. ¿Cómo? Te juro, el color naranja. Es feo, ¿no? No. Aquí se ve lindo. Es bonito. Sí. Es bonito. El Rider. No, Ah, no, 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 igual mejor está no. bonito. No, no, tendría que inventar algo, fíjate. No sé qué podría ser así como feo. Lo más que me dio fue como lo malo, pero feo así como terrible, lo encontré. O sea que Así lo recomiendo. que eso lo vamos a ver en la siguiente sección, Ignacia. Estrellarnos, ¿cómo se llama? Estrellarse con el libro. Algo así. Algo así. ¿Vamos para allá? Va. ¿Cuántas estrellas se va a llevar este libro? Por esta vez vamos a hacer descansar a la estrella del Marsella y traemos a la estrella del Rider. ¿Te parece? Star. ¿Star o no star? Y ahí el dilema. Vamos a dar unas vueltas a la rueda de fortuna, a ver cuántas tocan. Yo le voy a dar 4 estrellas. ¿Te parece? Que Dale. pase una. Que pase 2, que pase 3, que pase 4. 4 estrellitas de 5. ¿Está Súper. bien o no? Sí, le fue bien. Si quieres saber más sobre el tema arcanos personales, es un autor totalmente referencial indispensable, no te lo puedes perder. Por el lado de la historia del tarot, que siempre hablamos de eso y recomendamos, no hay mucho, o sea, sí hay, pero no tanto. En todo caso, quiero recomendar del mismo autor otros 2 libros que sí son. ¿Se puede o no hacer esto? Sí, ¿O no estamos dale. saliendo de...? Esto me dura. Mira, el tarot 78 puertas para avanzar por la vida, que ahí tiene harta cosa de tarot y de historia, y este que se llama La lectura del tarot, un manual práctico. También los recomiendo, fíjate. Y a propósito de recomendar libros, ¿te parece que vamos a la siguiente sección? Que no me acuerdo cómo se llama, pero es los libros que son compatibles, los libros amigos ¿Tu cara de me suena? El espejo interior. Tu cara me parece familiar. La sección, te he visto en alguna parte. Estamos ya en la sección casi final, que la Ignacia rebautizó como Tu cara me suena. Y vamos viendo entonces con cuáles libros que vamos a estar analizando en esta temporada de la Bibliotaroteca encontramos que tiene relación el libro de Don Jaime Ales. Partiendo por uno que ya vimos, el de Rachel Pollack, que comparte lo del estilo, el análisis del simbolismo y el hecho de estar como bien escrito, ¿no? De ser poético y profundo. Con el segundo autor, que nunca sé cómo se pronuncia, Jacob van Zaff, o algo así, un señor alemán que escribió la simbología y se dedica al análisis de los numeritos y las significaciones, que es algo que también hace de alguna forma don Jaime Ales. El tercer libro de la Rachel Nichols, Sally.
Oh, perdón. Sally Pollack y Rachel Nichols. Conecta por el tema de la erudición, Ignacia. Toda la referencia al arte, la mitología, los símbolos, muy emparentados, fíjate. Y luego también con el texto famoso de Don Valentín Thunberg, las meditaciones del tarot, ¿cierto? Que tiene parentesco con la cosa profunda, las reflexiones profundas y el vínculo con lo religioso, fíjate. Para finalizar con algo más ligerito, pero no menos importante, ese manualcito de la Jimena Fernández, que conecta con Alex por el tema del vínculo personal que podemos tener con las cartas, cuando literalmente incorporamos las cartas dentro nuestro. Entonces, estos serían los libros amigos relacionados con la propuesta de Don Jaime Alex. Y dicho eso, Ignacia, ya vamos despidiéndonos de a poco. Te cuento que nos vamos desde el interior al exterior para la despedida. ¿Qué estás haciendo acá, Juan? Tenía que salir. Estoy atrapado, Ignacia. No puedo. No, estamos acá en la ventana de Tarot de Patio y ya estamos para despedirnos, fíjate. Y lo más importante, agradecerte, Ignacia. Agradecer a toda la gente que llegó hasta el final de este video. Agradecer a la gente que se ha suscrito, que ha compartido, que ha comentado. Y obviamente agradecer a ese trío de chicas superpoderosas que son tú, Ignacia. Gracias. La María Blanca, nuestra pianista. Y mira, la Laika, que está ahí siempre atenta, participativa, protagonista. Así que muchísimas gracias. Ya está siempre. No, falta una parte. Ah, ya. Invitemos a la gente a que se suscriba, si no lo ha hecho. ¿Cómo se llama eso? ¿Te gusta? Like. Like, que comparta con otra gente, que comente fuera de YouTube o dentro de YouTube, que nos escriba al Instagram y también le invitamos a que nos siga en Instagram, donde cada 15 días hacemos conversas a propósito de los libros de la Libro Taroteca. ¿Qué tal? Súper. Dije Libro Taroteca. Sí, pero no importa. De la Biblia. Ya saben. ¿Tú sabes por qué estoy preso? ¿Acá en los barrotes? Porque me robé el mes de abril. ¿Cómo? Sí. ¿Tú sabes que hay una canción? Que se preguntan quién me ha robado el mes de abril. A ver, cántala. No matemos la música. ¿Sabes quién la canta? ¿Quién? Joaquín Sabina. ¿Sabes quién la va a tocar al piano de forma especial? ¿Quién? María Blanca Mastro Antonio. A continuación, para acompañar eso que prometimos al comienzo del programa, que son fragmentos de esta entrevista que le hicimos a don Jaime Alex. ¡Bravo! Así que, ahora sí, me despido. Ya saben, soy Juan Didier, de Tarot de Patio. Y nos estamos viendo en 15 días más con un nuevo episodio de... Dilo tú. La Biblio Taroteca. Fui estudiando eso hasta encontrar este mecanismo que permite descubrir en una fecha determinada cuáles son los arcanos que están presentes allí, los cuales vamos a buscar primero el arcano mayor, que es con lo que normalmente trabajamos, pero también los arcanos menores que están contenidos allí. Y entonces podemos ver todo esto, y lo fui descubriendo y lo comencé a desarrollar. Y lo comencé a conversar con muchos tarotistas. Ninguno de los tarotistas con los que yo lo conversé había trabajado ese concepto, sino que trabajaban con el concepto de la reducción numerológica, es decir, reducir hasta el número más chico. Cuando tú reduces hasta el número más chico, trabajas con la escala de 1 a 9. Entonces quieres trabajar con la escala de 1 a 22 y la escala de 1 a 78. Esa es la mecánica. Entonces, en la búsqueda de esas dos escalas, fuimos descubriendo, y por años fui analizando esta relación a través de múltiples casos,
que eran no solo los consultantes, sino otras personas a las que yo le pedí información. Y además de eso, con un grupo de alumnos por allá por el año 98, 99, por ahí creo yo, no estoy seguro, seleccionamos a 400 personajes históricos del mundo, y con esos 400 personajes históricos también calculamos a la cabeza. Ahora, en otros casos no necesito preguntarle, me voy a dar cuenta inmediatamente de lo que está pasando. Me van a aparecer cosas concretas. Además, tengo que preguntarle, por ejemplo, si quiere preguntar por su señora, o por su marido, o por su hijo, o por su madre, yo le pregunto la fecha de nacimiento. Porque ahí voy calculando los arcanos personales y voy situando en este contexto a los personajes con los cuales se está preguntando. Y entonces vamos a ir poniendo todas las cartas sobre la mesa de una manera mucho más clara. Entonces, el diálogo es fundamental. Además, de repente quieren hablar, algunos quieren hablar. Si quiere hablar, que hable. Ahora, algunos quieren hablar y no dejan hablar al tarotista. Bueno, porque cuando tú eres capaz de contestar una pregunta a una persona concreta con tres cartas y sabes trabajar bien la lectura de tres cartas, partes de una y luego hace una integración de las tres, conociste la profundidad técnica de eso, y por lo tanto ya después puedes leer 10 cartas, 15 cartas, 20 cartas, 22 cartas, y te vas a haber metido en esta historia. Practicar la lectura de tres cartas es fundamental para entender cómo yo hago que se conecten las cartas, cómo en mi cabeza estas fuentes informativas yo las conecto, pero no solo se conectan entre sí, se conectan con la pregunta que hace una persona concreta. Yo tengo un ser humano concreto haciendo una pregunta real que está ahí. No es una cosa contestar las puras cartas. ¿Qué significa esta carta? ¿En qué? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? Entonces, por eso para mí es muy importante. Si yo no tengo conocimientos, mi lectura va a ser precaria. Porque yo podría guiarme por la intuición. Pero la intuición se basa en los conocimientos. La intuición es lo que me permite elegir entre los distintos significados. La intuición es un conocimiento, podríamos decir, espontáneo, revelado, que llega de otro nivel. Entonces, yo tengo que elegir, de una carta tiene 40, 30, 20, 10 significados. Tengo que elegir cuál se aplica en este caso. ¿Cómo relacionar esta carta? ¿Cómo yo entro en la historia personal del sujeto con el que estoy conversando? Entonces, eso es intuición. Un conocimiento intuitivo, pero esa intuición tiene que estar necesariamente respaldada por la información de la carta. Mira, lo que pasa es que la observación de las cartas es importante porque nosotros vamos abriendo un contacto con las cartas del tarot. Yo lo que le propongo a mi alumno en la sala, le digo, mire, todos los días saquen una carta. Ustedes van con esta carta y la andan trayendo todo el día, la ponen ahí, la ponen acá, la miran cada cierto rato para establecer contacto. Y en la noche, cuando lleguen a la casa, toman la carta y abren un cuadernito y escriben si se les ocurre algo acerca de la carta. Ellos ya conocen las cartas, entonces no van a interpretarme el dibujo, van a ver con qué parte de la carta se relacionaron ese día. Todos los días una carta, eso siempre es bueno, porque cuando uno lee el libro, lee lo que está ahí, en el dibujo. Lo segundo es conversar. Mira, el tarot es para leerle a las personas. Entonces nosotros tenemos que conocer a las personas. Mientras más vida común, tertulia, compañía nosotros hagamos, mejor, es decir, entender que es un libro de sabiduría donde está contada la historia de cada ser humano y de todos los seres humanos. O sea, yo le leo el tarot a una persona, le estoy leyendo algo que tiene sentido. La persona dice, pero ¿cómo supiste esto? Bueno, porque está aquí, estoy leyendo. Está aquí escrito. Está escrito en el lenguaje gráfico, dibujos. Pero lo que manda en el tarot es el contenido, no el dibujo. El dibujo es un auxiliar, es el lenguaje simplemente. El lenguaje gráfico es solo el lenguaje con el cual se expresa el contenido. Entonces, esta es la gran sabiduría divina. Y yo dado por esto, sé otros libros, conozco otros libros. Conozco la astrología, la numerología, la radiestesia, etc. Pero me concentraron en el tarot porque me parece que es como lo más hermoso y cercano a la persona. En el próximo capítulo de la Bibliotaroteca,
Los códigos secretos del tarot, una codificación desconocida de Philippe Camon. Solo por Tarot de Patio.